あ <music> Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ICEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Si entre los televidentes hay quienes se inquietan con los insectos, les aconsejo resistir para poder apreciar lo que el ingeniero Oscar Marín nos trae en esta su tercera visita al ICEL TV. Y lo que nos trae es la hormiga argentina y la araña del rincón. ¿Cómo estás, Oscar? Muy bien, muy bien. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Es un placer, como siempre. Así que intercambiamos algunas experiencias sobre la vida y sobre todo el comportamiento de los insectos, que para mí por lo menos es apasionante. Sí, lo sé. <laughs> eh, bueno, en tu visita anterior nos hablaste de las hormigas y prometiste traer la hormiga argentina. ¿El nombre se debe a que es originaria de nuestro país y se ha expandido a otros países? Sí, sí, por supuesto, Juan Carlos. Este, eh, obviamente esta, esta hormiga es nativa de nuestro país, se ubica eh, en la zona de la Mesopotamia, no hay un lugar exacto, una ciudad donde, donde haya este, evolucionado, pero digamos la zona de la Mesopotamia, eh, Santa Fe, Rosario, Corrientes, y de allí en principio se empezó a extender hacia los países limítrofes, Uruguay, Brasil, Paraguay. Pero lo importante que quería destacarte que la hormiga argentina el nombre de la hormiga argentina si bien se ha internacionalizado por su digamos por su capacidad enorme de invasora en realidad no corresponde las hormigas al igual que los seres humanos tienen un nombre y un apellido es, es, es así que les permite identificarlas en el resto del mundo. Este, el, el nombre de la hormiga argentina verdadero es Linepithema, que vendría a ser el apellido, y Humilis, ese sería el nombre. Eh, humilis significa humilde. En realidad es humilde en algunos aspectos. Digamos, tiene cierta bipolaridad, por decirlo de alguna forma, en cuanto a su humildad. Son humildes, por ejemplo, sus pretensiones este, residenciales. No es como la hormiga cortadora de hojas, que como lo vimos la vez pasada, tiene prácticamente una fortaleza con aire acondicionado, este, eh, renovación de dióxido de carbono, una cámara para la reina, jardines. Sí, es, tiene un nido muy estructurado. Es, es algo palacete, digamos. Exacto. Estas son capaces de vivir debajo de una hoja. Humildes son humildes. Pero, y son argentinas. Son argentinas. Pero ahí está la otra parte de la bipolaridad, que es esa pretensión, digamos, imperialista. Curioso porque este, se lanzan a, ocio a otros lugares, a otros ecosistemas totalmente desconocidos y tienen una capacidad especial para adaptarse a ellos y entrar en combate con las especies nativas que llevan años y siglos, este, digamos, de evolución en ese lugar y sin embargo ellas combaten y son invencibles, las desplazan, las destronan y siguen avanzando sobre el ecosistema, cambian el ecosistema, producen un problema muy serio. Esto empezó, no empezó ahora, empezó hace más de 100 años, cuando ya las hormigas ya habían invadido Brasil. Y este, se sabe que hubo una exportación de café al Golfo de México y aprovecharon para entrar en Estados Unidos tipo caballo de Troya, ¿no es cierto? Con en la, la bolsa de café. Con la mercadería. Y esto lo hicieron en New Orleans. Este, eh, bueno, ¿qué pasó? O sea que de esta forma se fueron expandiendo. Se fueron expandiendo. Ahí, por supuesto, pasaron desapercibidas. En aquella época estas cosas eran minusas, ni siquiera existían los insecticidas. Las hormigas se aprovecharon, avanzaron sobre el ecosistema hasta que, pasados algunos años, a la altura de California, se dieron cuenta que estaban muriendo los lagartos de cuernos, que es un, digamos, es un, un personaje en la fauna de ellos muy importante. Empezaron a investigar qué pasaba. Y ocurría que los lagartos se morían porque les faltaba su principal fuente de alimento que eran las hormigas coloradas californianas, muy grandes, que las estaban venciendo las hormigas argentinas que eran 20 veces más chicas. Bueno, empezaron a investigar de dónde salían estas hormigas. Fueron hacia atrás en el camino y llegaron a New Orleans. Entonces, este, eh, le pusieron el nombre de New Orleans Ant. La ciudad de New, de New Orleans presentó sus quejas porque no quería que el nombre de la ciudad quedara emparentado con una hormiga, una hormiga que estaba haciendo tanto lío. Claro. Empezaron a investigar, ya pasaban los años, mientras tanto y a través de estudios genéticos se pudo determinar una correlación exacta del ADN de las hormigas nativas a la altura de, de la Mesopotamia Argentina con las hormigas de Estados Unidos y lo mismo con las hormigas que están en Europa que están en este eh, prácticamente por, todo, por todos lados. Contame, ¿qué se entiende por predador y qué por invasor en el caso de las hormigas? Bueno, eh, predador en realidad es un organismo cualquiera, no solamente las hormigas, lo que pasa es que las hormigas son predadoras por excelencia, que este, utiliza a un individuo de otra especie para alimentarse. Eh, de hecho, el, el predador tiene una presa de la cual se alimenta. Pero el predador a su vez puede transformarse en presa si, si hay algún predador que está por encima de él en la, en la escala en trófica. La escala. Por supuesto, ¿quién te parece que puede ser el predador máximo, el máster de los predadores? El hombre. ¿Qué te parece? Nos comemos desde una lechuga hasta una vaca y de un cangrejo hasta una gallina. Así que, más que nosotros. Pero este, el hombre siempre le pone ese mote de predador, algo que le es nocivo a él como si él fuese ajeno a, ese, a esa actitud, ¿no es cierto? Este, acá estamos viendo así rápidamente cómo, cómo invadió todo este, y lo curioso es que en este momento están en todo el mundo, en todos los continentes salvo en la Antártida, y todos esos puntitos rojos que ves son lugares donde tenemos colonias argentinas que se han instalado allí. Este, inclusive en la zona de acá de, de Europa, está la colonia más grande de la historia natural argentina, que ya lo comentamos alguna vez, que tiene 1.600 kilómetros, que va desde Portugal, siguiendo la costa del Mediterráneo, hasta Italia. Llegamos a todos los continentes. A todos los continentes, de, digamos, Australia, Japón, Estados Unidos, islas del Pacífico, lejanas, Sudáfrica, este, con una hormiguita que, es, es decir, el que no conoce la hormiga, y uno muestra esto... Debe pensar que es una hormiga poderosa, invencible, súper robusta. Pero sin embargo, se trata de una hormiga que mide 2 milímetros. Espera, detenete ahí, porque observaba este, eh, la imagen anterior y se me ocurrió lo siguiente: el hecho de que la hormiga argentina sea invasora, vemos que está por casi todos los lugares de, o en los distintos continentes. ¿Obedece o se explica a que tiene un ancestro diferente? ¿O es que en su ADN hay una carga genética este, especial o específica? No, no, no. Digamos, este, el árbol genealógico viene de un ancestro igual, particular, este, que yo te lo, lo tengo en otra fotografía más adelante. Bueno. ¿Preferís que primero te explique esto? Es, Coméntame esto. Te comento esto así y después pasamos. Fíjate que este, esta hormiga pequeña, chiquita, eh, no tiene armas. Pelea, yo digo prácticamente desnuda porque no tiene aguijón, no tiene lanzas. Tampoco tiene eh, herramientas químicas, no tiene armas químicas como el ácido fórmico que es tan común en las hormigas. Es una hormiga que pelea a mordiscones, porque lo único que tiene para pelear... Pero son, tienen mandíbulas, las hormigas man... no. Sí, 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 las hormigas tienen mandíbulas, ahí están las mandíbulas. Las hormigas tienen mandíbulas, comen, muerden, tienen aparato bucal masticador. El único elemento que tiene para luchar. Las arañas no tienen mandíbula. Las arañas no tienen mandíbula. Ahora sí. El único elemento que tiene para, para luchar es su mandíbula. Y fíjate vos, que habíamos hablado de las hormigas de California, que eran 20 veces más grandes que esta. Y yo busqué en Google un parangón, porque hablar de una hormiga 20 veces más pesada que la otra se hace un poco difícil. Si lo ponemos en términos humanos es más fácil. Y encontré un hombre de 80, 80 kilos. Tendría que enfrentarse a un animal de 1.600 kilos. Encontré uno, un, un cocodrilo, ca eh, capturado, que es un récord Guinness, capturado en Australia, allá por el año 1957, 8, 8 metros y medio de largo y 1.600 kilos, o sea, la misma proporción. O sea, es como si un hombre tuviera que enfrentar a un cocodrilo. Exactamente. El, cocodrilo el hombre de 80 kilos y el cocodrilo, y el cocodrilo de 1.600. Y ambos a mordiscones, porque el cocodrilo se, se defiende a mordiscones, ¿no es cierto?, entonces, es la misma diferencia. Imagínate vos enfrentando a un este Gordino de 1.600 kilos a mordiscones. Pobrecito el cocodrilo. Sí, desde ya, <laughs> para eso te lo decía. Entonces, este, eso es lo que tiene esta hormiga, que tiene una estrategia, no es fortaleza, es estrategia la que le permite superar semejante adversario. Este, y vos me decías. Eh, eh, bueno, acá, acá hay, acá hay una, una estrategia de captura. Esto cuando vos me comentabas de los depredadores. Este, para ser depredador hay que tener también estrategia. Acá, por ejemplo, están cazando a una eh, crisopa, que es una especie de insecto volador bastante. Fíjate el tamaño, la diferencia de tamaño. Pero esa hormiga que la capturó, este, la, la tiene agarrada de una patia de una ala, no la dejan casi moverse. Y la otra está desesperada tratando de ayudarle, cortándole las antenas. Es una estrategia. Cuando atacan a un insecto que tiene antena, lo primero que hace es cortarle las antenas, porque un insecto sin antenas es como si a vos te, te, te tapan los ojos, la nariz, estás a ciega, como si pusieran una capucha. Sabiendo que ahí le cortan la antena y se la corre del lugar por la duda. ¿no? Mientras tanto van largando feromonas y llaman a las otras que vienen en auxilio, porque fíjate ahí quería volar y, y este, la, pudo, la pudo retener, ¿no es cierto? Este, la llaman. Las llaman a las otras, este, a ver, que vienen enseguida, ya, ya en suficiente cantidad, como para trozarla y separarla. Ahora, ahí parece que están todas comiendo. Hay algunas que están cumpliendo otra función. Estas, por ejemplo, están como guardias, están atentas que no venga ningún otro, ningún otro amiga a llevarse el trofeo. O sea, se dividen las tareas. Hay algunas que están comiendo, algunas que están como vigilantes. Y otras, inclusive, que están limpiando, porque las hormigas mientras llevan los pedazos van ensuciando, van dejando excrementos, y hay otras que van limpiando hacia un costado para no contaminar el. Este... ¿Cuáles son las principales estrategias que adoptan y que facilitan su capacidad? Bueno, invasora? Este, eso es Se, según las, según el, el insecto son distintas estrategias. Por ejemplo, recién un insecto con antenas le atacan las antenas. Esto es una araña, no tiene antenas. Entonces ahí hay otra estrategia, le hacen lo que yo digo la gran tupacamarú, le agarran las patas, la, le, la estaquean prácticamente estirándole las patas este, y el resto avanza cortándola en trozos. Según, según el adversario, es la estrategia que tienen. Si es un insecto, las antenas, si es un arácnido, las patas. Y así, por ejemplo, esto es un cascarudo, es un, es un bicho que tiene... Un exoesqueleto terrible, es enorme, pesado. Entonces ahí ya van en cantidades enormes las, las, las hormigas, porque para compensar el peso, es que la sumatoria de las hormigas, el peso de las hormigas, la sumatoria de todas ellas, crean como un monstruo, ¿no es cierto? Como, actúa como un superorganismo que este, supera en peso, en tamaño, a este adversario, y ya ves que lo tienen hasta que finalmente lo terminan. Acá hacen gala de la metáfora típica, ¿no es cierto? Que para invadir. Se necesitan ejércitos. ¿Cómo son los ejércitos y cómo son sus soldados? Bueno, curiosamente, este, aunque te parezca mentira, no tienen ejército. No tienen ejército. No tienen soldado. Como las hormigas cortadoras de hoja, que sí lo tienen, y de por sí es fa son famosos los soldados de las hormigas, que son más grandotes. Este ¿Es una característica especial de la hormiga argentina? Este hay, otras, son, hay otras hormigas que son parecidas, que son monomórficas, son todas iguales se diferencian la, o van tomando distintas, este, distintas protagonismos en distintas, distintas funciones según la edad. Entonces las hormigas más viejas... Y si no tienen ejércitos, que, en función de esta imagen que estamos viendo, sí. ¿cómo se organizan? Bueno, es que toda, digamos, a determinada edad, mientras son jóvenes, no la dejan salir del hormiguero. Tienen que cumplir funciones para devolver a la colonia la energía que la colonia invirtió en ellos. Todo es término de energía. Ahora, una vez que ya cumplió con esa función, ya la hormiga ya más viejita, le permiten salir afuera, ya es una función mucho más arriesgada, puede morir, pero ya devolvió a la colonia la energía que invirtieron en ella. Entonces allí, en vez de ser nurserí, como son cuando recién nacen, y que están en tareas eh, este, cuidando a los bebés, los mandan a guerrear, eso es como los argentinos, no, no damos maña para todo. Entonces pasan de nurserí a soldados, por ejemplo, acá están en función de soldados. Lo que pasa. Que es tan, este, son, están tan bien comunicadas, que este, tienen feromonas que enseguida este, convocan y salen en cantidades a, a luchar. Este, y es la organización la que les permite que todas en conjunto no sean una individualidad, sino que formen como un organismo superior. No sé si me explico. Sí, sí, sí. ¿No es cierto? Este, bueno, acá es un gusano, es decir, eh, comen de todo. Este es el ancestro que vos me preguntabas. Este, este es el ancestro. Este es el ancestro. Este vendría a ser lo más parecido al, al ancestro común. Las, habíamos hablado de que las hormigas derivan de las avispas. Este, pero hay una avispa hormiga, digamos. Posiblemente no sea esta. Esta vive todavía. Está en está en Australia, pero tiene características. ¿Y por qué decís entonces que esta es el ancestro? Es lo más parecido. Fíjate vos que tiene. Pero un, es más antigua. Es lo más parecido, pero. Lo más antiguo que hay. Es como un dinosaurio viviente. El único lugar donde está es en Australia. Es muy agresiva. Esta tiene aguijón, tiene veneno que puede matar a una persona. Y fíjate las mandíbulas que tiene. ¿Por qué? Porque la sociabilidad fue un proceso, un tiene un gradiente que va aumentando hasta nuestros días. Si nosotros vamos para atrás, la sociabilidad es cada vez menor. Entonces, esta hormiga pelea sola. Fíjate, ahí se las tiene que... se está con un gusano, por ejemplo. Pasa otra hormiga del, y no, 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 no se junta a pelear con ella, no la ayuda. No es como la hormiga argentina que se juntaba. Se las tiene que arreglar solas, porque son poco sociables, aunque después comparte esto. Pero entonces necesita estar armada, necesita aguijón, necesita veneno, necesita mandíbula, cosa que la hormiga argentina se desprendió de todo eso porque la acción en conjunto reemplaza todo ese, todo ese armamento. Quiero pasar a las arañas, pero antes de pasar a ellas, ¿qué más tenés para contarme de las hormigas? Bueno, las hormigas que son omnívoras, es decir, cuando una hormiga llega a un nuevo ecosistema, este, no puede entrar a guerrear de entrada porque son pocas. Entonces, en vez de entrar a buscar enemigos, este, otras hormigas, se alimentan de otras cosas. Acá, por ejemplo, se alimentan de miel, de galletitas, esto es paté, este, huevo duro, por ejemplo. Yo lo muestro para que vean la... la, la este, esto acá eh, es asado, un cachito de asado que se cayó, esto es en, en Pinamar, ahí estaban como buenas argentinas que son, ahí dimos vuelta esto, mira, enseguida salen a buscar cuál, cuál es el enemigo que, dio, que se atrevió a tocar su alimento, están buscando a ver qué pasa, dispuestas a atacar a todo aquello que quiera apoderarse de su, de su alimento. Es más, se nos cayó un poquito de vino blanco. Ah, ¿también toman vino? Tomaron vino también. <laughs> Me falta probar con el mate. Esto es, por ejemplo, lo que decíamos hoy, la estructura que tienen las hormigas cortadoras de hojas, bueno, ellos lo reemplazan, esto es una hoja de hiedra, ahí abajo pueden vivir perfectamente. Como también pueden vivir entre las hojas debajo de un árbol, basta que haya un poquito de humedad, este, vas a ver que ahí rascamos un poquito. Y ahí, ahí nomás, sobre la superficie, ahí está el nido. Vas a ver la cantidad. Porque son inmensas las colonias, no se pelean entre ellas, pueden vivir las reinas juntas, la, la, la copulan dentro del hormiguero, no como las otras que hacen un vuelo nupcial, estos no se arriesgan. Dentro del hormiguero, y cuando la reina quiera formar una colonia aparte, sale con un séquito que la acompaña, la protege y le ayuda a hacer el nido. O sea, son más, más, son más piolas, son más eficientes en definitiva. Ahí están las, fíjate, no pican no tienen aguijón, no muerden para al hombre, no, no, no alcanzan a morderlo porque están chiquitos es sus su, 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 su mandíbulas es que no sentimos nada en la piel. Este, y el oportunismo que tiene para hacer nido, fíjate, eso es, es un orificio de un tarugo. Este, y ahí nomás ya estaban haciendo un nido. Este, conviven las reinas, como dijimos, no tienen ningún problema, no son celosas entre ellas. Y acá cuando una reina decide... Mudarse va a un séquito, ¿ves? lo que lo acompañan. Sí, la custodian. Se, se lo van custodiando y vienen hormigas de otros nidos y la dejan pasar. Este... Oscar, ¿a las arañas que tejen telas también se las considera eh, invasoras? Sí, a las arañas sí, sí. Vamos a pasar a las arañas. Tenemos hormigas por doquier, ¿eh? Sí. Acá, si querés, te muestro una, una lucha con, con la hormiga esa de 20 veces. A 20, ver. 30, 20 veces. Este, Ahí está peleando. ¿Cómo resuelven el enfrentamiento con alguien de mayor volumen y peso? Fíjate, este, el tamaño que tiene una hormiga y la hormiga esta, no sé, la, la nuestra. Hay, hay una que le está torciendo la pata. Vas a ver la estrategia. ¿Ves? Con la misma pata se la, se la, da, se la dio vuelta. Ahí, esa pata. Están tratando de sujetarla con la pata, mientras otras están tratando de... Ya, ya, le falta una antena. Son luchadoras de zumo. No, 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 terrible. Este, le envuelven las patas, ahí la tienen dominada. Por supuesto que ella se corró sus víctimas. Pero ahí la tienen, ves, fíjate la toma que le han hecho. miran las mandíbulas de una y la mandíbula de otra, ¿no es cierto? Este, y son tan, tan impresionantes que inclusive siguen, este, siguen queriendo guerrear esta es la cabeza sola, prácticamente. Esta es la cabeza sola. Siguen buscando al enemigo. ¿Te acordás de aquello de muerda y, y vocifera vengadora ya rodando en el polvo tu cabeza de, de alma fuerte? Bueno, en las hormigas es posible, en el hombre no, pero en las hormigas sigue gritando vengadora rodando en el polvo su cabeza. Así pelean las hormigas argentinas. Te preguntaba si a, él, a las arañas que tejen telas también se las considera invasoras. Sí. Y predadoras más que invasoras. Bueno. Eh, las arañas son absolutamente predadoras, es casi la, antice, la antítesis de las hormigas. Si sí, Las hormigas han tenido la posibilidad de evolucionar en sociedades. Las arañas no, a pesar de que tienen 300, años, 300 millones de años más que las hormigas, 400 millones de años. Son inescrupulosas asesinas seriales llega al extremo de su individualismo. Ah, las que, has calificado de una. De una. Llegan ¿De al canibalismo. Llegan al canibalismo. Bueno, la tela de araña, si querés, este, contamos algo porque siempre es curioso lo de la tela de araña, ¿no es cierto? Este, es, tiene, las arañas tienen la fórmula secreta de la tela de araña, más secreta que la fórmula de Coca-Cola. Tiene siete componentes. <risa> <risa> tiene siete ingredientes la, la tela de araña. Y interviene uno más en otras proporciones diferentes, según sea la función que va a cumplir. Porque esta es la, la tela de araña que nosotros más conocemos, que es una trampa donde se queda pegada. Pero la tela de araña cumple otras funciones también. Lo importante son las propiedades que tiene. Se sabe que, por ejemplo, es una fibra natural con una resistencia cinco veces superior al acero. Y eso, además, absorbe tres veces más energía que los chalecos antibalas. Si pudiésemos sintetizarla. Los japoneses están como locos tratando de hacer esto, pero todavía están en proceso. Todavía ganan las arañas. Este, tienen otras funciones. Por ejemplo, es, ese capullo que se ve ahí, esto es este, es una boteca. Adentro hay huevos de arañas. Pueden poner de 100 a 300 huevos. Y fíjate que hay otra araña allí que se lo quiere comer. Y ahí está la madre desesperada defendiéndolo, porque ya te digo son son tan este, impetuosas en en, comer, en comerse entre ellas mismas que le está atacando a la cría. Todas las arañas hembras practican el canibalismo sexual. Sí, todas las sí, hay que tener un cuidado hay, para saber lo que es la reproducción de las arañas. Este es el macho. Se, es una, tiene un dimorfismo sexual. Este, se lo conoce al macho porque lo, estos son los pedipalpos. Está, es, es una formación que está parte de las patas. Está delante de la, de la boca y que se, con eso se ayuda a comer y a sentir el gusto. Fue, tiene unos especie de guantes de box que cumplen una función que ahora te lo voy a explicar. Que es bonito, ¿eh? Y a su vez, esto tiene, estos son los que el con esto muerden las arañas. Recordá, las arañas no pican, pero la gente dice, me picó una araña. Las arañas muerden, los mosquitos muerden, las pulgas muerden, las que pican son las avispas, las abejas, porque tienen un estilete para picar. Las arañas muerden, y fíjate vos, ahí tenés un pequeño dientecito. Acá está el dentista haciendo ortodoncia, en la pinza. Acá están los ojos, tiene ocho ojos, pero ven muy poco. Este, con esto pica, esto está comunicado con una glándula de veneno, este, y cuando te insertan esto en la piel, se, sus músculos aprietan la glándula e inyectan el, el veneno porque es un diente hueco una sustancia quitina que es muy dura y que atraviesa cualquier cosa. Este, esta es una pelea entre arañas. Ya te digo, están siempre al acecho. Ahí, por ejemplo, entran en pelea. Con las patas tratan de defenderse. Lo más común que pasa es que la araña la muerda en la pata, porque con las patas la están usando como para golpes. Ahí, esta le mordió la pata. y ¿Qué hace? Tiene la posibilidad de desprenderse de la pata. Se, se corre a un costado, empieza a hacer así, como ahí está la pata, ahí soltó la pata. Se la quita. Se la quita la pata. Yo, yo crié este, araña de joven y en una pelea como esta yo pensé que la, eh, había perdido la pata por un mordiscón, pero obviamente no puede ser porque no tiene aparato bucal masticado sino succionador. Es la araña la que tiene la posibilidad de desprenderse de la pata y después le vuelve a crecer. Se reproduce luego. Se lo... reproduce la pata de otra vez. Así que ya ves que cuántas cosas extrañas pasan en el mundo de, de, de los bichos. Esta es la famosa araña violinista, que está en todas las casas. Si vos vas a tu casa esta noche, y corres un cuadro, das vuelta un sofá, vas a encontrar algunas telas de arañas que tienen unas pelotitas blancas, esas pelotitas blancas lo que veíamos antes, las azotecas, y una araña chiquita, porque no mide más de 3 centímetros, que es la araña violinista. ¿Por qué violinista? Porque vos fíjate que ahí, en el tórax, tiene dibujado este, lo que parece un violín o un, una, una guitarra. Por eso se le llama araña violinista. Es una de las tres arañas más venenosas del mundo. Pero, ¿qué pasa? ¿Algunas son más peligrosas que otras? Sí, sí, totalmente. Pero para el hombre. Todas las arañas tienen veneno, todas. Algunas por ahí no, normalmente no son peligrosas, salvo que el individuo al que lo muerda tenga alguna sensibilidad especial a las proteínas que constituyen el veneno. Entonces hay alguna diferencia. Pero en términos generales, esta araña es muy venenosa. Lo que pasa es que es una araña muy, muy tranquila, no ataca. La tenés que tocar con la mano. O sea, si está detrás de un cuadro, tenés que... Al querer descolgarlo lo tienes que agarrar con la mano y entonces sí, ahí se, se va, siente se, invadida se, y ahí reacciona. Exactamente. Si no, si no, no. Ahora, este. Eh, en las casas están, en todas las casas, el riesgo con los chicos, porque para una mordedura de esta araña a un chico es, es muy serio, el riesgo que puedan aparecer en la cama mientras uno duerme y entonces al querer sacársela, este, te muerda, que es lo que le pasó a un chico que. Se quejaba a la noche que lo había mordido, eh, según él, una araña, y amaneció a la mañana con un, algo que parecía, ni se nota, parecía de un mosquito. Este, la doctora le dio una pastita pensando que era algo intrascendente, pero eso empezó a evolucionar despacito, formándose este, una, una úlcera, y fíjate cómo, cómo, cómo terminó, porque estos, estas, estas arañas tienen un veneno que disuelven las proteínas y producen entonces un tipo de lesión... Este, muy seria, si sí, esto inclusive puede ocurrir, esto es en la epidermis superficial, pero si ocurre, sobre todo en un chico más chico, que se hace sistémico, esto mismo le pasa en el riñón, en el hígado y lo mata. Así que la araña del rincón, hay que tener mucho cuidado. Este, esto, te voy a contar, lo voy a parar un minuto, a ver si, si puedo, porque te voy a contar cómo es la reposición. Las... Esto está filmado en el Malbrán. Esto es reproducción. Esto es reproducción. Pero te pido si hacemos un corte y cuando volvemos me lo contás. Cómo no. Hace 30 años no existía la web. Hace 20 años no existían las redes sociales. Hace 10 años no existían los smartphones ni las tablets. En los últimos años, una de cada cinco parejas se conoció en las redes. Si Wikipedia fuera un libro, tendría más de 22 millones de páginas. ¿Conocías estos datos? ¿Y qué sabes de nosotros? Egresaron del ISEL más de 500 profesionales. Cada año muchas personas se interesan en conocernos. Cada mes acercamos a nuestros estudiantes y egresados diferentes propuestas laborales para su desarrollo profesional. Cada semana emitimos un programa de TV producido por nosotros. De los matriculados del Colegio Público de Martilleros y Corredores, un alto porcentaje egresó del ISEL. Cada día aprendemos juntos. Pero estos no son solo datos. Son cambios en las formas de enseñar, aprender y trabajar. No hace tanto el trabajo era diferente. Los modos de hacer y de pensar se transformaron. Pero la transformación no es nueva. Lo nuevo es el contenido de la transformación. Persisten aquellos que piensan, se repiensan, se redefinen y se reinventan. Se necesitan hombres y mujeres para hacer algo distinto. Se necesitan perfiles emprendedores, innovadores, creativos, capaces de pensar en los otros y con los otros y actuar de manera transparente. Marketing, recursos humanos, relaciones públicas, martillero y corredor público son las carreras que ofrecemos. La información está al alcance y producir conocimiento es tarea posible, apasionante y de todos. En el ICEL sabemos que estudiar da trabajo. Oscar, antes del corte me ibas a contar respecto a esta imagen que obedece a la reproducción de las arañas. A la reproducción de las arañas. Esta es la araña del rincón, esta es la hembra. Siempre las hembras son mucho más grandes, mucho más fuertes. Y este es el macho. Esto está filmado en el Instituto Malbrán, donde crían estas arañas para hacer los antídotos respectivos. El problema de la reproducción de las arañas es muy complejo para el macho. Yo araño no quisiera ser, <laughs> te puedo asegurar. El problema es este. El, el, el macho no tiene órgano copulador. Tiene vesículas seminales en su abdomen. Entonces lo primero que tiene que hacer es tener disponible esa, ese líquido seminal de alguna manera que no sea eh, inyectándoselo directamente a la hembra porque si se, si, se, si se toca con la hembra, la hembra automáticamente lo mata. El instinto de la hembra a matar es, este, es feroz. Es feroz, es superior a todo. Cualquier cosa que se le acerque y se mueve, lo muerde. Sabiendo esto, la naturaleza hizo todo un proceso muy complicado que el pobre macho tiene que pasar. Primero tiene que hacer una tela de araña especial para que este, sea sostén del líquido seminal. Esa tela de araña tiene forma triangular. Lo hace sobre una pared y un piso. ¿Por qué? Para evitar hacer un triángulo, hacer una carpita y ahorrarse tela de araña que, como son proteínas, tiene un costo muy grande. Echa la carpita, se mete y se apoya, digamos mirando como para afuera, sobre esa este, sobre esa tela de araña que parece una gasa, y allí deposita su líquido seminal. Sale, se mete al revés, y con los pedipal, porque te mostré que parecían guantes sí. de box, ahí tienen unas glándulas con las que absorben el líquido seminal. Ese es el primer paso. Ahí el araño, nuestro romeo, digamos, está en condiciones, ya está armado con, con líquido seminal para buscar una hembra. Segundo paso, tienen que encontrar una hembra que... Sea de la misma especie. Las arañas no ven, apenas si tiene desarrollado el sentido del, de, de, del oído a través de vibraciones que reciben por las patas. Entonces el macho, ahora todo esto lo vamos a ver, pero te lo cuento primero para. Este, el macho tiene que hacer casi el ridículo, es todo un zapateo, que en realidad es un, un mensaje en código morse prácticamente, que la hembra lo recibe por las patas y tiene que ser exacto, exacto, exacto para esa especie, porque en cuanto le dio un pasito de más, la hembra interpreta que es de otra especie y ahí se acabó el zapateo, se acabó la araña, se acabó, se terminó. Entonces, este, el macho se cuida mucho en ensayar muy bien este zapateo. La hembra de golpe le hace otro movimiento de zapateo también, esperando la respuesta también con las patas del, del, del macho. Si todo coincide y la araña dice, bueno, este sí es mi Romeo, entonces, Romeo y Julieta, me refiero, ¿no? Sí, sí. Entonces, este es mi Romeo le hace una señal como diciendo, te acepto. Pero, ojo, porque en cuanto se acerca, se olvida de todo y lo mata. Entonces la naturaleza le da al macho, en sus patas delanteras, que le crecen unos, unos este, espolones, una especie de, de, de horqueta, con el cual engancha los quelíceros de la araña, los que yo te mostré con los que mordía, engancha a los quelíceros con esa horqueta y levanta la araña hacia arriba, y él puede poner la cabeza por debajo de la araña con sus calices, con sus este, pedipalpos, que tienen esa forma de, de, de guante de box, este, poner el líquido seminal en los órganos femeninos. Es el Ahora viene el cuarto paso, que tiene que bajar a la araña. Y ese es el momento más dramático, porque en cuanto la baja y se retira ahí está la araña en el mejor momento Dispuesta... para, para picar entonces tiene que tener un estado atlético superlativo para que eso sea tan rápido que la araña no lo alcance es más o, menos, más o menos así ahí está el zapateo que puede hacer, esto dura horas pero yo hice muy cortito esto se repite un montón de veces ves es el zapateo que hace, la araña lo mira y Romeo le dice y, Julieta, ¿qué, qué hacemos? <laughs> Julieta lo está estudiando por ahí le da, vas a ver ahora, una, una, una veña, como diciendo, bueno, estoy a aceptar. Pero es, es un momento dramático para el macho porque puede perder la vida en, 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 este, en este momento. Ahora vas a ver este, cómo ella, ella le dice, ¿ves? Ahí está, le dice, bueno, ahí está. entonces, ay, Bárbaro, lo aceptó. Ahí tiene que ir, se tiene que animar. Está pensando cómo hacerlo. Ahí va? En dos segundos ves la pata delantera, ahí le levantó la cabeza, ¿ves? Y yo, ahí le puso el líquido de es una cosa rapidísima, y ahí, chao, saltó, se fue. ¿Qué tiempo vive una araña? Se, según las arañas, este, por ejemplo, las arañas que la gente a veces compra como, como mascota, ese tipo, sí. pueden vivir 20, 25 años en una casa. Normalmente una araña vive dos años. Este, yo crié arañas y, y me, me ha durado eso, un año y medio, este, eh, según la araña. Sí. Eh, anteriormente te había preguntado si todas las arañas hembras practican el canibalismo sexual. Todas. Está visto que sí. Todas, todas, todas. En algunas especies hay otras estrategias, porque en la naturaleza todo es estrategia. Eso es lo que tenemos que aprender los, los hombres, que todo es estrategia y todo es eficiencia. Este, hay algunas especies que el macho, en vez de hacer todo esto, le lleva un regalo. Y el regalo es... Un bicho, un insecto cazado envuelto en tela de araña. Entonces se lo regala a la hembra. Y la hembra, mientras se entretiene desarmando el paquete y buscando lo que hay adentro, él aprovecha y hace todo el proceso. Son es estrategias. Esta que está acá es otra araña que también está en todas las casas, se llama araña tigre, que es la principal araña controladora de la araña del rincón. Esta es una araña buena. Está en todas las casas también. Controladora de la araña del rincón. De la araña del rincón. ¿Y cuál es el principal enemigo de la araña del rincón? Esta. ¿Cómo me dijiste que se llamaba? Araña tigre. ¿Por qué? Tiene su estrategia. Siempre la estrategia está presente. La araña del rincón tiene un veneno mucho más fuerte que esta. Pero sin embargo, esta tiene la estrategia que le escupe, cuando la otra la va a atacar, le escupe tela de araña. Así como la, la, la película que bueno está el hombre araña, pero sí. bueno, esta escupe la tela de araña y le inmoviliza. Entonces cada vez le escupe más, la van enredando más. Entonces ahí llega un momento que la araña queda inmóvil y la otra se puede subir y la puede, la puede morder en el cuerpo, no ya en una pata, lo que ya es mortal para la araña. A pesar de que esta araña tiene un veneno mucho más potente que este, esta con esta estrategia de, de paralizarla, puede siempre, siempre es ganadora, digamos. Por eso, esta araña es buena tenerla en las casas. Cuando la gente. ¿Dónde se consiguen? En las casas, están, están en tu casa. Naturalmente están. La gente llama a veces a hacer control de plagas, yo que tengo una empresa de control de plagas, las llaman, llaman por las cucarachas nada más. Ignorando que están conviviendo detrás de un cuadro en la habitación del hijo con una araña, con la araña del rincón, que puede, puede producir un accidente. Y lo bueno es que muchas veces al hacer el servicio hay que fijarse si uno tiene estas arañas porque esto es el antídoto perfecto. Ahí está su vida, ahí ya la está matando. Este, y acá enseñanza. A ver. No socializarse esquiva la secuencia evolutiva para superar el egoísmo y la barbarie. Es decir, tenemos las hormigas que son sociales, trabajan en forma cooperativa para el bien común y aunan esfuerzos y progresan juntas. Esto es todo lo contrario. No se socializaron, son individualistas, egoístas. Esta es la diferencia que tienen las arañas con las hormigas. Sí. Las hormigas se socializaron, viven en comunidad, la araña no. No, hay muchos insectos que tampoco. A este, ver. Porque la araña no es un insecto. Es, es otra clase. Pues fíjate vos que los insectos tienen tres pares de patas, un par de alas y un par de antenas. Las arañas no tienen antenas, no tienen alas. Este, las arañas tienen ocho patas. ¿Y son qué son entonces? Arácnidos. Ah. Es otra clase distinta. Por ejemplo, los, los escorpiones también son arácnidos. Y los escorpiones, al igual que, el, que las arañas, tienen su problema también de que en el cortejo. Hacen un baile, el macho la, la agarra de, también con los, con los pedipalpos para hacer un baile previo al cortejo, como cortejo previo a la cópula. Este, hay otros insectos que también son, este, que tienen el mismo problema, no, so, no son sociables y este, son, este, muy agresivos entre ellos, como por ejemplo la, la eh, lo que la gente le dice, bueno, la mantis religiosa, le dicen tata dios, no sí. sé, yo en mi sí. época cuando era chico le decíamos tata dios porque parece que está rezando, sí señor, que, bueno, no está rezando, son predadoras al extremo, este es, este sí es insecto. Yo le digo a la mujer fatal. ¿Por qué? <laughs> es terrible. Esta, ¿En qué sentido es terrible? Esta, esta, en todo, como, como siempre. <laughs> Estas son las manitos que parece que está rezando. Sí. En realidad, si uno las mira al microscopio, este, esas manitos eh, lo que están haciendo es estar atentas a que cualquier bicho que pase, te, es un movimiento tan rápido que lo caza en el aire y lo aprieta con estos dientes y, y se lo come. El principal alimento, el más común, es una mosca. Son consumidores de moscas como base. Y eso que una mosca, si vos la querés matar, viste que enseguida se te vuela. Sí. Esta tiene una velocidad que enseguida la agarra al aire, en el instante. Entonces forma parte básica de su alimento. Ahí vemos, por ejemplo, ahí se está comiendo una, este, una mariposa. Oscar, me relatabas este, que las arañas, por ejemplo, comen moscas vivas no lo hacen con, con aquellas que están muertas? No, solamente vivas. Este, cuando yo criaba arañas, no sabía, tenía 19 años, no sabía nada de esto, puse una araña en un, en un frasco, dije, bueno, ¿qué comen? Bicho. Fui con un matamosca, maté una mosca, se la puse y no la comía. Maté otra mosca hasta que un día una de las moscas cayó desmayada, parece muerta, pero estaba desmayada. Cuando la pongo a comer, en cuanto movió el ala, la, la araña que estaba muerta de hambre... Y ahí descubrí en ese momento que no había internet, no había discovery, no había nada, este, una, una faceta del comportamiento que necesitan que el alimento esté vivo, vivo para matarla a ellas y forma parte del proceso de digestión externa. ¿Tiene un porqué? Porque este, no, tiene aparato bucal succionador, no masticador. Entonces necesitan inyectarle un, con los líquidos digestivos nuestros con enzimas para hacer una digestión externa y después succionar el líquido. Lo mismo pasa con las moscas. Esto te iba a decir que acá, por ejemplo, acá lo vemos comiéndose una mosca, pero tiene otras habilidades. Por ejemplo, fíjate vos, nadie sabe que una mantis religiosa puede hacer esto. Es un pobre colibrí. ¿Lo cazan un colibrí? Fíjate. Esto es de discovery, por supuesto no lo filmé yo, esto es de discovery. Este, con, con la facilidad que tienen ellos para. ¿Vos sabés que me resultaron agradables? Ya no. Bueno, por, por eso te digo, la amante religiosa que parece que está agradeciendo, por, encima le dicen religiosa, es un satanás. <laughs> ahí está el pobre colibrí, y eso no es nada. Fíjate, ahí está colgada, ahí viene una, una, una víbora, una culebra de 20 centímetros, y vos fíjate, mirá las patas, ¿ves? Tac, listo. Quién va a pensar que un insecto puede con una culebra? Y sin embargo termina con ella. Termi termina con ella. Y después viene la famosa historia, como siempre, la reproducción. El famoso macho. ¿Qué pasa? Acá le es más fácil al macho o están como las. Nunca salen? es fácil. <laughs> Nunca es fácil, lamentablemente. Ahí está este, esta que está acá es la hembra. Las hembras son de muy mal carácter, siempre lo en la cabeza, nunca quien sabe nada. Y, y está el macho ahí desesperado por a ver qué puede hacer. Entonces vos vas a ver, primero te lo explico cortito, que se va acercando de a poco, porque la hembra es muy agresiva, mayor también, mayor tamaño que él. Se va acercando de a poco y lo toca con una patita, se hace el mimoso y va tanteando. Mientras no diga nada, sigue avanzando. Lo que ocurre es que por ahí la hembra está distraída con otra cosa, se deja subir, empieza la cópula y una de esas la hembra se siente molesta, se da vuelta y lo, con esas manos largas que tiene, esas garras, al darse vuelta le arranca la cabeza al macho. Termina con él. Termina con el macho, pero no con la cópula. Y suena de las cosas, vos pensaste alguna vez. ¿Que un organismo puede copular sin cabeza? No. La mati religiosa así Y todo me dicen, pero no puede ser, es ciencia ficción. En la naturaleza todo es ciencia ficción. En la naturaleza se da lo que el hombre no puede ni imaginar. Eso es lo que tiene de extraordinaria naturaleza. Y cómo funciona, me dice pero ¿cómo puede ser si no tiene cabeza? ¿Cómo puede copular? Tiene su explicación. A ver, mostrame eso que me interesa. Y con <laughs> esto ya nos vamos porque estamos sí. en el tiempo. Bueno, bueno, bueno. Ahí está el macho, ahí está la hembra, ahí está, ve que lo va tocando despacito, se hace el gil, no dice nada, bueno. Siempre avanzo. los machos se hacen el gil. ¿eh? Esta, esta es la hembra, dice, dice va a ver lo que te va a pasar. Ahí está el macho, mira la cara que tiene, despacito va. Bueno, lo estoy logrando, dice, de a poquito. Y de golpe la hembra dice, ¿qué pasa acá? Y de golpe, ahí ya se está comiendo la cabeza. Se dio vuelta y se está comiendo. Ves esa es la cabeza sí. y el macho sigue copulando. ¿Cómo es esto? Lo que se llama cerebro en los insectos en realidad tiene un sistema nervioso ganglionar. Son ganglios, una cadena de ganglios. Se le dice cerebro al ganglio principal que está en su cabeza y que inerva los los sentidos de la vista, el olfato. Ese es el cerebro y después tienen otros ganglios que inervan el tórax, el abdomen. Y en el caso especial de la mantis religiosa, único caso, tiene un ganglio especial para la cópula que es independiente, es decir, se, 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 se activa a faltar el ganglio cerebral. Por o sea, eso, cuando le quitas la cabeza puede seguir con el proceso. Cuando está el cerebro, está en activo. Le sacas el cerebro, se activa. Y sin cabeza, sigue copulando, termina la cópula, que tarda, puede tardar varias horas... Mientras tanto, la hembra se va comiendo la cabeza, después se come el resto del cuerpo y es su primera ingesta de proteínas para los hijos de, de su cena. Teníamos otra enseñanza acá, ¿verdad? Siempre tenemos, siempre, siempre hay enseñanza. Esto es una reflexión final. A ver. La predación al extremo nos escandaliza solo cuando la vemos en otras especies. Pero. ¿Acaso el hombre en los ecosistemas que se ha apropiado no es aún más implacable que la naturaleza? Me gustaría, más allá de este, lo que acabamos de ver en pantalla, una reflexión, este, si bien esto es tuyo, este, sobre lo, esto que, que nos estás mostrando. Bueno, si puede ser más específico. Más específico, mira, este, el hombre, digamos, es, es, es implacable, por ejemplo, en el caso de la amiga argentina, este, la, la acusa de invasora, de depredadora, y el hombre es mucho más que ella, mucho más depredador que ella. Este, una cosa es lo que el hombre dice y habría que ver cuál es la opinión de la naturaleza, de los dos lados del mostrador, ¿no es cierto? Lo que el hombre acusa sobre las especies, visto del lado de la naturaleza, el hombre es mucho peor que cualquiera de estos este, insectos, arácnidos, que para nosotros son molestos, peligrosos y, 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 y bueno... Malignos, mucho peor es la acción del hombre sobre la naturaleza. Y en la naturaleza, todo es estrategia. Fíjateos en el caso de las hormigas, este, no, tienen, no tienen poder. Es más importante la estrategia organizada que la fuerza bruta. Ya ves que una hormiga de 0,5 miligramos como pesa puede eliminar a una de 10 miligramos, 20 veces mayor, con estrategia organizada, no con fuerza y sin armas. Así que el hombre en sus luchas utiliza armas, utiliza todo tipo de, 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 de acciones químicas y la hormiga argentina está demostrando que se puede aún sin tener todo eso, con estrategia organizada. ¿Cuántos años de desarrollo tiene la hormiga argentina? Las hormigas en general tienen 110 millones de años, allí cuando empezaron. Este, hubo, la gran evolución se produce en los últimos 60 millones de años. O sea, la hormiga argentina debe tener... Más o menos unos 50 millones de años aproximadamente. Ah, es de ahora. Es jovencita, es jovencita para lo que es la naturaleza. Fíjate vos que estamos hablando de las arañas que tienen 400 millones, las cucarachas 430 millones, pero la edad, en el en caso de, las, de, las, de los insectos, no garantiza sabiduría. Nosotros que vamos tirando para viejitos, podemos decir que tenemos un poco más de sabiduría por la experiencia. En cambio, la, en, en la naturaleza no es así. Tienen que invocar una corriente evolutiva que les permita, por ejemplo, la sabiduría de las hormigas, que al, al organizarse en sociedad este, son increíbles, porque es como un superorganismo que ya vi, vimos que tienen este, palacios con aire acondicionado. Entonces, esa sabiduría esa, lo han logrado por un camino evolutivo correcto y no por un proceso de edad, porque son el 25% de, de, del tiempo que llevan las arañas y las cucarachas. La cucaracha es un pobre bicho este, que, que, que no vive en sociedad, cada uno hace la suya y es, es intrascendente. Oscar, gracias. Bueno, Espero que hayas estado cómodo. Muy cómodo y la última reflexión, siempre pensando en, este, en las estrategias, vuelvo a decir... Nada es imposible, solo se trata de estrategias inexistentes o equivocadas. No lo digo yo, lo dice la naturaleza. Una vez más, este, <laughs> siempre es un placer. A vos también gracias por acompañarnos, te espero la próxima semana. Te deseo tiempo y buena vida. Hace 30 años no existía la web. Hace 20 años no existían las redes sociales. Hace 10 años no existían los smartphones ni las tablets. En los últimos años, una de cada cinco parejas se conoció en las redes. Si Wikipedia fuera un libro, tendría más de 22 millones de páginas. ¿Conocías estos datos? ¿Y qué sabes de nosotros? Egresaron de Liesel más de 500 profesionales. Cada año, muchas personas se interesan en conocernos. Cada mes acercamos a nuestros estudiantes y egresados diferentes propuestas laborales para su desarrollo profesional. Cada semana emitimos un programa de TV producido por nosotros. De los matriculados del Colegio Público de Martilleros y Corredores, un alto porcentaje egresó del ISEL. Cada día aprendemos juntos. Pero estos no son solo datos. Son cambios en las formas de enseñar, aprender y trabajar. No hace tanto el trabajo era diferente. Los modos de hacer y de pensar se transformaron. Pero la transformación no es nueva. Lo nuevo es el contenido de la transformación. Persisten aquellos que piensan, se repiensan, se redefinen y se reinventan. Se necesitan hombres y mujeres para hacer algo distinto. Se necesitan perfiles emprendedores, innovadores, creativos capaces de pensar en los otros y con los otros y actuar de manera transparente. Marketing, recursos humanos, relaciones públicas, martillero y corredor público son las carreras que ofrecemos. La información está al alcance y producir conocimiento es tarea posible, apasionante y de todos. En el Isel sabemos que estudiar da trabajo.